Marvel Cinematic Universe, eso, ¿no? Marvel Live. Marvel Universe Live, no Cinematic, no. Según es en vivo y va a estar perrón, creo. No venden casi nada y todo está bien. Creo que van a vender más cuando salga Endgame. Pues ahorita les estaré contando qué tal. No creo que me dejen grabar, pero ya les contaré. Hola, como supongo que ya vieron en el título del video o en la pequeña intro, hoy les contaré mi experiencia en Marvel Universe Live, el cual se está llevando a cabo en el Palacio de los Deportes. Yo fui el 18 de abril, pero va a estar disponible hasta el 28 de este mismo mes. No estoy segura si la sinopsis cuenta como spoiler. Y también les voy a poner muy poco de lo que grabé ahí, porque pues tampoco quisiera yo que me mostraran todo lo que va a pasar. Y pues estaría muy cool que fueran a verlo, entonces ya ustedes decidirán. Pero pues, así en resumidas cuentas nos cuenta cómo Loki quiere conseguir la vara de Wotan o Wotan. En los videos que les estoy poniendo aquí no se alcanzan a ver todos los personajes que aparecen. Igual los pueden buscar en línea en la página de Marvel Universe Live o incluso en los trailers que salieron. Pero hay muchos personajes y sí es algo muy, muy pro. Personalmente me gustó mucho poder ir. Creo que los efectos especiales son lo mejor. Es una de las mejores experiencias que he tenido. Porque literal es poder ver a tus personajes favoritos haciendo acrobacias así como en los cómics, pero en la vida real. En serio, es mágico. Visualmente es hermoso. Hay desde explosiones, acrobacias en moto y algunos personajes se balancean en el aire. En serio, hay muchas cosas que valen la pena ver. El show como tal me gustó mucho. Creo que las cosas que vendían adentro eran muy caras, en serio. Una playera, y bueno, todas las playeras estaban en 600 y la mayoría de las cosas rebasaban los 400 pesos. Entonces realmente no era como para comprarte algo ahí. Había un cómic, pero costaba 800 pesos, entonces como que mejor no. Y afuera no vendían tantas cosas como en algunos otros eventos a los que he ido. Entonces, yo creo que van a vender más cosas cuando se estrene Endgame que justamente cuando... Probablemente, si te gusta, puede que valga la pena comprarte algo ahí. Pero yo creo que puedes conseguir algunas cosas mejores, más baratas, en otro lugar. De las cosas que vi que vendían, les digo, lo que más me gustó... Había unas cabecitas que tenían raspado, entonces tal vez valía la pena. Pero algo que sí me gustó mucho, y pues obviamente no me lo pude comprar porque estaba en 800 pesos, era un peluche del martillo de Thor. Estaba muy perrón, pero pues ya, solamente vivirá en mi memoria. Pues comenzó, entramos, y como ya vieron, era un lugar grande. No se llenó, y yo creo que eso fue porque... Son muchos días de función, entonces probablemente algunas personas puedan conseguir boletos más baratos otros días. Pero pues, no sé, puedo decir que al menos la mitad sí había de gente. Antes de que empezara el show, pasó un joven y comenzó a hacer acrobacias y no sé, fue mucho tiempo. Y realmente el show no dura mucho, dura como una hora, tal vez una hora y media, por ahí. Me parece un show que sí está muy bien hecho. El audio estaba pregrabado y... pues por lo que se escuchaba eran las voces de las personas que hacen el doblaje en español latino justamente de sus personajes. Estuvo muy pro y a mí me gusta mucho. Eso le da como que más sentimiento. Aparte, les digo, todo lo que se ve es muy bonito, está muy bien hecho. O sea, se nota que los actores sí saben hacer acrobacias. Hay muchas cosas muy épicas, ver las explosiones, ver cómo salen los personajes... A veces sí es como que un poquito exagerado cómo actúan, pero pues realmente está muy pro. Yo me sentí muy feliz a la hora de estar ahí. Había muchas cosas que... Es que había escenas en las que habían tantos personajes ahí que era en serio. A donde mirabas algo estaba pasando, era muy pro. Realmente estaría muy pro si lo van a ver. Yo creo que vale la pena. En serio, si tienen la oportunidad deberían de ir. No creo que vaya a ser la única vez que esto se lleve a cabo en la Ciudad de México porque... Pues realmente yo creo que sí le ganaron bastante. Simplemente con decirles que la mayoría de las personas que estaban junto a mí se compraron algo y pues ya con eso le ganaron mucho. Yo creo que sí le van a ganar con esto. Aparte de que como que Marvel está en su apogeo justamente ahorita. Entonces yo digo que si tienen la posibilidad de ir a verlo, en serio vayan a verlo. Porque a mí en lo personal me gustó mucho, me emocionó mucho. Era como ser un niño y poder ver todo lo que lees en los cómics en la vida real. Fue muy bonito. Y pues nada, espero que esto no haya sido como que spoiler o algo así. Pero realmente es una experiencia que a mí me gustaría mucho repetir. Entonces, yo creo que si
pensamos parecido, sienten que concuerdan conmigo en algunas cosas, probablemente les guste mucho. Espero que no me bajen el video por subir un poquito de lo que es el show, pero les digo, es muy poquito, entonces espero que ni siquiera sea spoiler y que no proceda nada malo. Entonces, gracias por haberlo visto. Ya saben que aquí abajito les dejo otros links y pues nada.